Nicolás Bravo, fue un político militar que participó en el bando insurgente durante la Guerra de Independencia. Además, fue presidente de México en tres ocasiones, en 1839, de 1842 a 1846 y finalmente en el 46. Aunque se le podría catalogar como conservador, uno de sus logros fue conseguir la renuncia del primer emperador, Agustín de Iturbide, en 1823. Como presidente, intentó sin éxito anular las disposiciones del general Antonio López de Santa Anna. En 1842, el presidente Bravo disolvió el Congreso para redactar una nueva constitución. En su primera presidencia, fue interino y duró días en julio de 1839. La tercera, también como interino, abarcó de julio a agosto de 1846. Combatió también contra la invasión estadounidense y, aunque fue polémico en vida, se le dio el honor de benemérito de la patria y reconocido por sus labores. Su nombre está inscrito con letras de oro en el muro de honor del Congreso.